Hola amigos de YouTube, hoy aquí en un nuevo vídeo y como ya veis, por fin sí, GTA V. Vale, he pensado qué hacer y bueno, pienso que unas cosas locas o algo así. Ahora mismo estoy con Trevor, como podéis ver ahí. Y bueno, no sé. Ahora que ya veis que ya tengo el GTA V, pues... Bueno, que ya lo tenía, pero bueno. Que lo puedo grabar, pues... dejad en los comentarios lo que queráis y lo intentaré hacer. Y bueno, ya me veis conduciendo a lo loco. Bueno, no sé, voy a cambiar a Franklin, que es mi personaje favorito aquí. Y vamos a pasar un día con él. Vale. Como ya sabéis, voy a hacer todo lo posible para jugar... todo, a todo aquí y subiré lo más rápido posible los vídeos y haré una serie a ver si os gusta, espero que sí. Y bueno, vamos a ir, no sé, a no sé, a mi casa, que os voy a enseñar mis cochecitos. Y vale, vamos a ir por allí, por las montañas y bueno, a pasarlo bien. Vale, aquí deciros que el juego, como ya podéis ver, casi me lo he pasado del todo. Que si queréis que haga misiones, pues dejarlo ahí en los comentarios, que ya creo que no me faltan tantas, pero bueno, dejadme ahí en los comentarios y estaré preparado para hacer todas las que queráis, o preguntas, si ya la hice la misión, intentaré ayudaros. Y bueno, pues eso. También deciros que el que me ve aquí y tenga Xbox 360, pues que si quiere podemos jugar juntos. Aquí en la Xbox, en live, en online o bueno, en otro videojuego, lo que sea, en FIFA, en lo que sea, y que me agregue, lo dejo abajo mi link en la descripción. Y bueno, vamos a mi casa ahora. Ostras. Vale, como ya podéis ver, no me gustan mucho las motos, soy muy bestia para conducirlas. Pero bueno, tengo, ya veréis ahora los coches, uno, dos queridos, muy queridos. Tenía más, pero bueno, ya sabéis que misteriosamente se borran los coches de aquí, o los dejas aparcados fuera y te los roban o algo de esos. Pero bueno, me gasto una pasta para nada. Y vale, informaros también de la serie. ¿Os acordáis de que conté en el segundo episodio de Land of the Dead? Empezaremos el martes ya a grabar vídeos. Y bueno, como ya sabéis, aquí está el normalito de siempre. Que vale, puse luces Xenon y todas esas cosas. Pero bueno, esto no importa. Vamos a lo importante. Vale, aquí como ya veis, el Bugatti,
muy bonito. El coche más rápido, que si queréis os puedo hacer un vídeo sobre dónde está, dónde encontrarlo. Que bueno, que a mí me salió la primera, por suerte. Y muy chulo el coche, corre mucho y espectacular. Vale, y aquí está mi BMW, entre comillas. Como podéis ver, su color me encanta, es precioso. Y ahora mismo no se ve muy bien, pero por el día, genial. Vale, voy a elegirme el blanco, porque no quiero correr riesgos. Que me costaron una pasta esos dos, entuñarlos y cosas de esas. Pero bueno, voy a hacer pruebas de conducción y de ver la velocidad que tienen, todo eso, ¿vale? Ahora vamos a las montañas, a ver, bueno, no, a donde vive Franklin, que es, o sea, Trevor, que sé donde hay un sitio ahí para saltar, a ver si podemos saltar con quads y cosas de esas, y bueno, a ver. Un viajecillo. Que intentaré hacerlo más rápido, pero bueno. Bueno, pues como ya sabéis ahora, dejo mi nombre en la descripción. Y bueno, cuando queráis, enviarme un mensaje, una solicitud, lo que queráis, ¿vale? Que no te voy a ayudar, hombre. Estoy aquí con mis colegas de YouTube. Y bueno, vamos a ir rápido porque... ¡Ah! Conduzco muy mal, sí, lo sé. Bueno, sí, más o menos. Y ahora mismo el GT Online, que a ver si puedo hacer vídeos de él también. El GT Online no lo juego mucho, estoy pasándomelo este. Y también cuando me acabe de pasar este, os enseñaré trucos y cosas de esas, como en el Land of the Dead, aunque ya está medio pasado de moda. Como ya sabéis, el vídeo de ayer o antes de ayer, depende de cuando esté subido este vídeo, pues muy malo, a mí no me gustó mucho, a ver. Cortito, pero bueno, haré uno de verdad, ¿vale? Y también haré ahora, sí que sí, los trucos de Killcraft 2, el del dinero y de las armas, AK-47, las bombas, el bazooka, la ballesta, bueno, de todo. El arco con flechas esas. Y con flechas de fuego. Bueno, de todo. La pólvora con... Bueno, muchísimas cosas, ¿vale? Pues casi me mato ahí. Bueno. Vale, por aquí os voy a enseñar el salto, que creo que era este por aquí. No, sí, era por aquí. Vale. Vamos. Es una recta, como ya podéis apreciar, pero es muy divertido. Pillamos velocidad y... ¡Despegue! ¡Ah! Vale, lo malo, lo único malo que tiene, como veis, hoy el mar, o arde el calamar, que si pasas de largo, te revientas, pero bueno. Voy a probarlo con un quad, que ya he probado y salgo volando, pero bueno. Vamos a buscarlo. No encuentro ni uno. A esta hora como que no, pero... ¿Alguno aparece? ¿O una moto o algo de eso? A ver. También... ¡Ostras! Ahí. Vale.
Espera, espera, espera. Vale, vamos. También, si queréis, puedo hacer sobre los coches o misterios, ¿vale? Los misterios que haya por aquí de fantasmas, como ya podéis, habéis podido oír. Y bueno, ¿ahora dónde está el cuadro? Allí, vale. Vamos a dejar el coche aquí. Y vamos con Franklin. Corre, Franklin. Vale. De día es mucho mejor, pero ya es de noche, aquí se hace muy rápido de noche y... ¡Ostras! Vale. Este de aquí, si queréis, lo hago a la vuelta, que también es muy... Y se pone el casco, bueno. Y es muy... salta muchísimo. Y vale, vamos a hacer el super salto. Vamos. Vale, aquí no es. Espera, 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 espera. Ay. Espera. Vale, era aquí, vale. Es que ya me parecía a mí que no era ahí porque no es muy empinado. O sea, no se salta casi nada, ahí no es. La otra era de aquel salto, por eso la tenía ahí marcada. Vale, es esto. Entonces, aquella calle. Vale. Pues eso, misterios, cosas sin resolver. Y también lo de la secta, cómo invertir, todo eso. Que ya me estoy pasando el juego ya y quiero hacer esas cosas. Vamos. Vais a ver lo que salta esto, es increíble. Y más en línea recta. La policía me tendría que pillar, pero están ahí. Vale, vamos. Mira, 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 mira. Vale, ¿visteis? Vale. Lo he llegado a hacer en persecuciones policiales. Y es increíble, a ver si lo puedo hacer en otro vídeo. Que te persiguen. Y vienen con los furgones a toda hostia. Y saltan ahí y se petan entre ellos. Bueno, un escándalo. Es un escándalo. Vale, esta es... Creo que es la otra que os enseñé. A ver, a ver, a ver. No, esta no es. ¿O sí? No, no es. Vale, es esta. Es que... Perdonad, es de noche y tengo la cabeza en otro sitio. De noche en la realidad, digo. Vale, vale, vale. Ahora. Vamos a ver. Este te dan puntos o algo así en este salto. Porque se salta muchísimo, aunque con un cuando sé. Muy bien. Sé que con los coches vas... Te lo hace bien, pero aquí no sé si es eso. Va. ¡Ah! Colgado estoy, colgado estoy. Vale. Y no se hace casi nada, como podéis apreciar ahí abajo, pero bueno. GTA V. El mejor juego de la historia, claramente. Y no arranca. Vale, ahí, hombre. Vale, como ya pude apreciar ahora, pues como con un quad, como que no. Y vale, vamos a hacer otra cosa, no sé. A ver si cambiamos, vamos a cambiar a Franklin para Michael, a ver qué hace el desesperado. Vale, vamos por acá aquí. Vamos a por Mike. Vale, Michael. Ahí está, como siempre, fumando.
Vale, vamos a la playa, o algo así. Aparca como quiere aquí, perfecto. Ah, vale, estoy al lado. Yo pongo el GPS igual, soy muy despistado. Igual le arranco para la montaña. Y vale, pues dejadme en la descripción, o sea, en los comentarios, eso, lo de qué queréis ver de aquí, no sé, o los juegos que hay, el tenis y todo eso, que es muy chulo el juego, la verdad. La verdad es que se le curraron mucho los de Rockstar y se lo agradezco. Y vale, mira, ya estamos en la playa. Si queréis subimos ahora a la montaña rusa. Si está abierta, claramente. Como también lo de los logros, si queréis saber algún logro, no sabéis hacerlo, lo busco y lo hago aquí, os lo demuestro. Ya hice el de los tiburones que te persiguen y te tienen que matar. Y vale, vamos a por la lanchita esta. La moto. Ya está aclareciendo, o sea, amaneciendo. Como podéis ver, muy bonita la ciudad, la verdad. Las olas increíbles. Como podéis ver, aunque no, nunca va a ser lo mismo en un vídeo que aquí, pero bueno, el mando vibra todo, bueno, es espectacular. Gracias Rockstar, gracias. Y vale, pues muy bonito la cosa. Vamos a por los tiburones. Voy a enseñaros ahora rápidamente lo de los tiburones para el que está buscando logros y cosas de esas. A ver. Vale, como podéis ver en el mapita de abajo, aguas ya super azules, ya profundísimas. Y bueno, vamos a ver algún tiburón. Tiburón, tiburón. ¡Yepa! 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 Por lo que veo aquí en el mapa no me señaliza nada, pero como veis ahora ya estamos muy lejos. Vale, me estoy descontrolando. Ahí. No aparecen los tiburones. Va, no sé qué hacer. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Va, vamos a dar una ducha. Bucear, bucear. Vamos a morir buceando. Esto es súper hondo. No tiene fin. Como podéis ver. Lo único malo que le vi, aunque es realista, la verdad, pues es que ahora cómo hago para subir. ¡Ah! Mira, hay pececitos. Pero mira cómo muero en el mar, en el río. Pero mira cómo muero con los pececitos. Vale, sobrada, ¿vale? Eliminado. Lo que sigo diciendo, lo único malo que le encuentro a esto es que por morir te cobran. Y si tienes mucho dinero, se aprovechan de ti y te cobran más. Vale, mira, como podéis ver ahora, vais a ver en la parte de arriba, ahí está. Ahora mismo me descontaron $5.000, que bueno, bastante caro la cosa por sacarte un poco de agua. Vale, para afuera. Bueno, ya es de día, ya es de día. Voy a... Vale. Perdonad, ¿eh? No, no quería hacerlo.
No sé, ya habéis visto, dejad en los comentarios. Se me está haciendo un poco largo el vídeo, 20 minutos ya. Para no hacer nada es bastante, se te va muy rápido. Y bueno, como... ¡Ay! Vale, como podéis ver, yo estaré aquí grabando vídeos. Dejádmelo en los comentarios. Y bueno, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Que... ya he visto que me siguen desde México. Muchas gracias. Estados Unidos, algún seguidor por allí. Vale, se le saqué la rueda directamente. Reino Unido también. Me he metido en YouTube Analytics. Y bueno, para las pocas reproducciones que tengo está bastante bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos.